Alfonsi Álvarez, secretaria de UGT en la provincia de Ciudad Real, compareció en rueda de prensa en la mañana de este miércoles. Álvarez habló sobre el estado del empleo para los más jóvenes de la provincia de Ciudad Real. Aunque es verdad que queda mucho por hacer, la reforma laboral ha venido a dar una mayor estabilidad a los jóvenes trabajadores de nuestra región y de nuestra provincia y ha contribuido a que nuestro mercado laboral sea menos precario y a que por fin conozcamos lo que es un contrato indefinido y a darnos a los jóvenes, bueno, yo joven ya menos, pero sí a los jóvenes, la oportunidad pues, de tener un proyecto de vida. Otro de los argumentos de Alfonsi Álvarez fueron los accidentes laborales. Recuerden que la provincia de Ciudad Real es una de las provincias del país con más accidentes laborales en el último año. Las personas más jóvenes somos y son las más vulnerables y quedamos más expuestas a la siniestralidad por motivos típicos de precariedad. Estos son contrataciones eventuales o temporales, peores condiciones y salarios más bajos y poca o nula formación en materia de seguridad y salud en el puesto de trabajo. Por último, Álvarez se refirió a la subida del IPC. Estamos en un 10,2. Ha salido un estudio reciente de UGT y Comisiones Obreras de que la problemática de la inflación, el 60% de esa culpa la tiene la subida de los precios, el margen de beneficio de las grandes empresas y solamente un 13% de del motivo de esa inflación está en la subida de los salarios. Por lo tanto, tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre y que, aparte de que es verdad que tenemos una crisis en Ucrania y tenemos una guerra, también tenemos un problema endémico de especulación en este país que creo que tenemos que abordar de manera seria.